So what happened, Dennis? ¿Qué pasó? Yo creo que vamos a entrar por este que se encuentra por allá arriba. Más adelante, ¿verdad? Lo que vemos aquí es este hoyito que está aquí. Okay, el primero. Porque, sí, they say they began work by drilling small shafts. They became the tunnels, windows, or galleries. Okay, so a lo mejor esa era nomás una ventana. They're not a source only Y for el light puente and es el que va a air. estar adelante. Okay. Oh, they were Let's used to para que entre aire, para que entre aire. luz Okay. y para cuando estaban construyendo sacar toda la basura que hicieron. Oh, okay, Sí. so ese nomás era como una ventana. Entonces el que vamos a manejar ahorita adelante va a ser el puente. Okay. ¡América! Hola, this is Vanessa and Dennis. Fate brought us back together after years of losing touch. Empezamos a explorar juntos como amigos. En medio de la aventura y risas, floreció algo más bonito. After exploring places together as best friends, we found something more than friendship. From exploring local to faraway destinations, it's something we'll always enjoy doing together. Juntos siempre vamos a explorar lo cerca y lo lejos. Acompáñenos. Join us. Morning. Second day. Different spot, different view. Pretty windy. Yeah, look at all the things flying around. Huh? You can see all those things flying around? A little cotton. Our tent is so comfortable that I didn't even want to get up. Buenos días. Es el segundo día aquí que nos quedamos la noche y nos quedamos ahora en este espacio donde podemos estacionar la troca también. Dormimos bien tranquilos, más mejor que la primera noche. Me acostumbré un poquito más y no tanto viento como la primera noche, pero bien hermoso. Mire, nos levantamos con tanta hermosura, tanta naturaleza, bien bonito. Y ahora a doblarla. Putting everything in so we can move on to the next campsite, next adventure. Calentando el cafecito aquí. Se me olvidó el kettle, so cuando vas a estos tipos de aventuras tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes. So, nomás ponemos el agua a hervir y la ponemos en nuestro cup. Cheers to another beautiful day. Yes, I love it. Out in nature. I know. Eating breakfast, but very sweaty. It's hot. Ya estoy sudando mucho con el cafecito. Y arreglamos el chili, pero ni necesitábamos. We didn't even need a microwave. No necesitamos microondas porque con el sol. No turkey did that. But it's lovely. We're not complaining. You know, cleaning and what else? Was oh, say? We got lucky because the weather was beautiful and nice, and today seems like it's gonna be a hot day. I know. These past 2 days that we were here, it was perfect weather, and the day we're leaving today, it feels super hot. So I'm glad we did the hike yesterday. Yeah, we got lucky. Our shoes from yesterday's hike needed some dry time. So we are leaving this gorgeous area. To go to another gorgeous area. To another gorgeous area, but the view here is amazing. Wait till you see where we're going next. Oh, Dennis is spoiling me with lots of beautiful eye candy for me. No, this is eye candy for me. It's always good. So, desde pequeña, mi papá me llevaba
llevaba a lugares así. Manejaba, you would drive. Pone encima y no nos permite hacer las cosas que nos da mucha alegría. Entonces, hay que cambiar esa actitud y tratar lo mejor en darnos lo que merecemos y explorar este mundo tan bonito y tan hermoso, o simplemente hacer las cosas que te da esa inspiración y ganas de vivir y compartir con familia. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor, mi vida. Está todo bien precioso. Oh my God, this is so amazing. Wow. That's what we woke up to yesterday, huh? For my birthday. Cars were in the background. Yeah, cars. Encontramos aquí un hueco en la montaña que no se ve natural. No. Yo creo que son esos, ¿cómo las chupacabras? Un chupacabra se está escondiendo ahí en la noche. Ahí en donde van los murciélagos y los aliens. Oh, mira, aquí dice. Nosotros hiciéndonos, ¿cómo? Hacernos ideas y lo que es. Ay, no, estamos formando nuestras propias conclusiones, pero mira, aquí está la información. Impossible barrier. Barrera imposible. In the 1920s, the end of the canyon appeared to be a dead end, an impassable barrier to transportation. To highway engineers, the toughest challenge was the cliff above. Their solution, a 1 mile tunnel behind the cliff face. When tunnel and highway were completed in 1930, they opened the region to mortar tourism, linking Zion to Bryce and the Grand Canyon's North Rim. Now the tunnel itself has begun kind of a barrier, as today's RVs and tour buses are too large for two-way traffic within the tunnel. Expect short delays as oncoming traffic is held to allow oversized vehicles to pass through. So, vamos al puente ahorita. Adelante. Tenemos aquí el conductor con mucha experiencia. Bien paciente. El conductor más mejor del mundo. Just got to make sure que llegas, regresas a tu familia. All in one piece. En un pedacito. Y todo entera. No. Oh. Uh oh, we caught traffic. Se cayeron. No, no, los que estaban en la, atrás con la bandera. Estamos ahorita entre todo el cañón. Es un puente adentro del cañón de Utah, conectándonos a Utah y a Bryce. Wow, increíble.
una milla larga de distancia. Wow, me imagino cómo lo construyeron hace años. Tanto trabajo, wow. Manejamos adentro del cañón, increíble, no lo puedo creer.